están, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Gimnasia en Casa. Bueno, estamos acá, quiero saludar a mis amigas acá del Team de la Casa del Deporte, por supuesto, y vamos a comenzar con una clase de baile entretenido. Entonces, Luis, por favor, un baile entretenido. Vamos, usted levántese que está en su casa y baile con nosotros. Yo ahora no sé cómo vamos a comenzar esto, y al lado, ahí. Pero yo me estoy volviendo loco de amor. Y nos vamos con un merengue, así que prepárese. Mira, y quedo al lado y arriba. Doble. Yo estoy loco. Uno, dos y arriba. Los brazos, bien estiraditos, vamos. Eso es, disfrute con nosotros. Arriba. Bien. Mira, mambo, chata, ahí, dos mambo, y chata, allá, ahí, y los bracitos, eso, vamos, mira, lentito, ahí, mira, al lado, un pie adelante y atrás, cambio, el otro adelante y atrás, eso, disfrute con nosotros, Gimnasia en Casa, mira, y apuramos, ahí, mira, al lado, y tirita, ahí, también. Bueno, quiero invitar a una profesora de educación física e instructora de fitness. Ella es Valeria Olmo. Adelante, que nos va a hacer una clase de localizado. Hola, Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Tú? Bien, ¿tú, Valeria? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy día traemos algunos ejercicios, harto abdominales. ¿Ya? Algunos ejercicios de piernas también, okay, localizado. Y vamos a trabajar con un balón. Cualquier balón, básquetbol, fútbol, voleibol, el que esté en casa, ajá, lo podemos utilizar. Qué bueno, qué buen dato eso para... Vamos a ocupar entonces, vamos a partir con ejercicios. ¿Con balón? ¿Con balón primero? Sí, después, ya. Y en las colchonetas. Ya, ajá. Balón en las colchonetas. Las chicas me van a acompañar acá, se puede hacer con balón o sin balón. O sin balón, perfecto. Dale nomás, vale. Yo te dejo aquí para que puedas... Nos vamos a acomodar entonces, espalda en la colchoneta. Balón,
entre las piernas, entre los tobillos, y voy a subir y bajar. Contraigo abdominal, ¿ya? Subo piernas y bajo. La cabecita, Valeria, tiene que estar puede un poquito... Puede estar apoyada o arriba sin forzar los músculos del cuello. Ya, perfecto. ¿Ya? Con las manitos vamos, chicas. Muy bien allá, como nos muestra nuestra... Uno. Chicas. Dos. Vamos. Tres. Exacto, qué bueno. Cuatro. Cinco. Seis. Importante concentrarse en los músculos que estamos trabajando. Perfecto. Repetimos 10. ¿Ya? Y descansamos. Pueden ser 3 series de 10, ¿ya? Y tiene algunas modificaciones. Seguimos trabajando con balón. ¿Ya? Entre tobillos. El siguiente son círculos, ¿ya? Mantengo piernas extendidas y manos bajo los glúteos. ¿Ya? Círculos. Hacia la izquierda y 1, 2, 3, 4, trabajando abdominal, ¿cierto? Oblicuos también. Y oblicuos también. Ok. 7, 8, 9, 10 y abajo. Inhalo, importante. ¿Ya? Exhalo, inhalo por nariz, exhalo por la boca. Ok. Hacemos un pequeño descanso. Y cambiamos de lado. Ajá. Seguimos entonces al otro lado y 1, 2, 3, 4, vamos con fuerza, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y abajo. Okay. Inhalo, exhalo, inhalo, ahí tenemos 3 ejercicios con balón, ¿cierto? Sí, trabajando el balón con los pies. Ajá. Ahora vamos a cambiar. Pasamos el balón a las manos. Este es importante para trabajar oblicuo. Ya. La idea es, levanto balón. Ya. Se puede hacer solo con las manos. Solo con las ¿ya? manos, como lo estamos haciendo acá. A la altura del pecho. Y fijo la articulación de los hombros. Ya. Perfecto. Entonces, lo que hago es llevar codo a piso. Ya. Contraigo, giro, vuelvo. Llevo el codo hacia el... Ya, contraigo, llevo el codo hacia el piso. Codo hacia el piso y vuelvo. Roto un poco el... Claro, la idea es rotar el tronco y así trabajamos abdominales. Ya, ok. La importancia del balón es que podemos presionar y hacer más intensos los abdominales oblicuos. Ah, perfecto, qué buen dato. Me preparo y... Uno, al centro. Dos, centro. Muy bien, tres, ahí lo hace cruzando. Centro, a cada cuatro. Lado tiene el balón. Bien. Cinco, presiono el balón. Seis. Usted puede hacerlo de siete, esas dos formas. Sin balón, ocho, o con balón. 9, 10 y descanso. Importante ir intercalando estos ejercicios. ¿Ya? Se pueden hacer 3 series de cada uno con 10 repeticiones. Con 10 repeticiones. Eso es bueno saber para quien está recién comenzando, ¿cierto? Claro. Hacer estos ejercicios y después vamos a aumentar. Importante que vamos paulatinamente. ¿Ya? Según la semana van aumentando las series o las repeticiones en cada serie. Ya, perfecto. ¿Ya? Vamos a hacer algunos otros ahora. ¿Ya? Vamos a estar de pie. De pie, chicas, entonces. Importante, bajo el centro de gravedad. ¿Ya? ¿Ya? Flexo rodillas, okay. También para abdominales, y hago fuerza con las manos hacia abajo. Ya. Ya voy alternando. Okay. Este es un ejercicio que se puede hacer en piscina, que lo hacen en hidrogimnasia, pero que también se puede utilizar en la casa. En la casa. Solamente con manos trabajamos abdominales. Hago. Uno, alternando. Dos. Ya. Tres. Importante hacer presión hacia abajo. Presión hacia abajo, vamos a hacer. Y ahí estamos trabajando. Los contraigo cada vez que bajo. Ah, perfecto. 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy arriba. De nuevo, ¿cierto? Descanso. Ese ejercicio también se puede trabajar con oblicuo. La diferencia es que los pies van al frente, pero mi tronco va a rotar. Va a rotar. Perfecto. Y hago presión con las manos hacia abajo. Hacia abajo. Y hago 1. Y ahí trabajamos oblicuo, ¿cierto? Ah, cuatro, perfecto. 5, 6, bien, chicas. 8, 9, 10 y vuelvo al centro. Y vuelvo al centro. Después cambia al otro, ¿cierto? Vamos a exhalar, claro. Flexo nuevo bajo el centro de gravedad y giro al otro lado. Okay. Y. Y nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6. Ok.
Vamos alternando, vamos haciendo 10, 10 al centro y 10 al otro lado. Bueno, Valeria, esa es la idea. Muchas gracias por tus ejercicios. Gracias de hoy. A ti. Gracias también a ustedes, chiquillas, que lo hicieron excelente. Y nos vemos en un próximo programa. Entonces, vamos ahora a movernos, vamos a soltar el esqueleto, ¿cierto? Y quiero invitar a nuestros amigos, al team de la Casa del Deporte que están acompañándonos acá. Y nos traen otra coreografía, otros pasos que los puedo hacer en su propia casa, que eso es lo más importante, en cualquier momento del día. ¿Cómo está, okay, Guillermo? Ok, Carlita, aquí estamos. ¿Cómo espectacular. Está, ¿bien? Muy bien, aprovechando este lindo día que tenemos acá en la ciudad de Viña del Mar. Sí. Ya, invitamos a los muchachos del team, ¿estamos listos? Sí. DJ Sata. ¿Cómo está, DJ Sata? ¿Todo ok, amigo mío? Ya, vamos nomás cuando quiera que suene bien fuerte nomás la música para que encontremos el entretenido. Team Viña. Comenzamos todos con las manitos hacia arriba. Todo bien de arriba y de abajo, mira abajo. De arriba otra vez. Sigue otra vez abajito. Y nos vamos a ver, mira. Esta es la idea siempre, estar sonriendo, disfrutar lo que es música, metiendo bulla, desestresándose. Mira, marcamos al aire, todos juntos al aire, cuatro, mira. Cambiamos de lado. Otra vez, repite. Una vez más. Mira, con estilo ahora al frente. Esta es la parte que uno se va luciendo un poquito más, ¿no? ¡Vamos! Dale al ladito, mira. Al frente y atrás, otra vez. Y ahora con tesoro en todo el ladito, salte, salte. Al centro y con más una mueve, mira. Del ladito. Al centro otra vez. Y la momia. Del ladito. Lo hacemos como un grito, ¿no? Vamos, tímida, todos arriba, que se escuchen bien fuerte. Mira, lo hacemos al comienzo, nuevamente al ladito. Cuatro. Dale, cambiamos. Facilito, Galita, para que la gente pueda seguir, ¿no? Vamos, síganlo, gimnasio en casa, vamos. Y otra vez. Otra vez, pechito al frente. Que se vea el estilo, así como un poquito hip hop, ¿no? Sí. Manito, mira. Dale, seguir el tesoro de todos, saltamos ahí, mira. Al centro, con una buena enlace. Salta, baladito. Al centro, mumia. Marca ahí, mira. Cambiamos, una vez más. Lo repetimos. Sumamente fácil para toda la familia, para que sigan bailando en gimnasia en casa, ¿no? Por supuesto. ¡Dale, salte! Esto es con bulla, ¿no? La bulla, ¿dónde está? A ver. Al centro y... ¡Cámara más! Y al centro, momia. ¡Ya la viste con esto, René! ¡Vamos! Oye, la gente en la casa en este momento se desestresa, grita, hace lo que quiera. La señora que estaba cocinando, tal vez por ahí, tiene todo hacia el aire nomás. Disfrute la música, vaya detenido, Rita. Ya abajo. Ya bajito otra vez, arriba y abajo. Ya bajito una vez más, última. Marque ahí. Excelente, Carlita, oye. Nuevamente saludar a toda la gente del team de la Casa del Deporte. Recuerde, invitamos a toda la gente a visitar www.ciudaddeldeporte.cl para enterarse de todo lo que es actividad física gratuita para los adultos. Saludos a nuestra querida alcaldesa también de Viña del Mar, que gracias a ella estamos nosotros como Team Viña, ¿vale? Saludos para toda la gente de la casa, Carlita. Guillermo, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Excelente, nos vemos pronto, ¿ya? Gracias. Un aplauso, bien, chicas, excelente. Bueno, nos movimos bien, soltamos el esqueleto y ahora vamos a ponernos rudos. Y quiero dejar acá a nuestro instructor de Aerobox,
Él es Marcos y nos trae unos ejercicios buenísimos de... ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Sí? Ya, nuevamente, gracias por la invitación. Ya. Vamos con una clase de aerobox. Sí, algo simple, solamente trabajo miembros superiores, ¿ok? Ok. Facilito entonces. Derecha al frente, ¿cierto? Siempre guardia. Guardia arriba. Y nos vamos con la música entonces. Ya se viene. Luis, ¿cómo estamos con la música de aerobox? Belongs to love.
necesito esto. ¿Cómo te aspiras hoy día, no? Es demasiado, ¿ah? ¿Eh? Esto es buenísimo para quemar calorías, ¿o no? Se quema mucha caloría, mucho trabajo aeróbico, por lo tanto. ¿Cómo se te aspira, ya? Bueno, muchas gracias, Marquito, por supuesto. Recuerden, www.ciudadeldeporte.cl. Información sobre todas las actividades de la Casa del Deporte, ¿ok? Perfecto, muchas gracias, Marquito, por haber venido a darnos esta clase. Y quiero despedirme, quiero agradecer, por supuesto, al team de la Casa del Deporte, a la Municipalidad de Viña del Mar, al Gobierno Regional por permitir que esto sea posible y, por supuesto, al canal que permite que podamos llegar a sus pantallas. ¿Sí? Así que, y a usted por su sintonía, que eso era lo más importante, por supuesto. Así que, bien, chicos. Y, miren, y mostramos acá el cangullán con los chicos para que vean. Y con esto pueden bailar, pueden hacer lo que quieran, miren. Ahí, lado, chicos, mira. Y con las cangos, mira, dos. Eso, mira, con las cangos, qué mejor hacer este ejercicio. Mira ahí, cango. Ahí, chicos, mira. ¡Hey! Eso. Muchas gracias también, reitero, al Gobierno Regional por permitir que esto sea posible. Dándole. Mira ahí. Dos. Allá. Uno. Dos. Vamos, chicas. Kangoo Girls. No, Kangoo. Team Kangoo aquí. Bien, chicos. Muchas gracias por haber venido, por supuesto, por haber compartido conmigo en este programa. Ya voy, mira. Mira, allá, y cambio. Eso. Yo me la pasaría la noche dándole. Mira, giro. Eso es, chicos. Abajo, mira ahí. Dándole. Vamos, doble. Vamos. Eso es. Dale. Gracias, muchas gracias. Seguimos acá. Muchas gracias al team de la Casa del Deporte. Y seguimos ahí. Gracias a usted por habernos seguido en este programa. Gimnasia en Casa. Eso es. Y ya nos vamos. Chao, chicos.